¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy tu amiga Gladys y quiero decirte que hoy amanecí de antojo. Voy a realizar un delicioso brownie de chocolate con un toquecito de nueces que vas a disfrutar demasiado. Acompáñame a ver este video. Te voy a pasar los ingredientes para hacer este delicioso brownie. Recuerda que la cantidad exacta de cada ingrediente que utilizo en esta receta te la voy a poner en la descripción de este video. Vamos a ocupar este rico chocolate, un poquito de harina, mantequilla, impulsor químico, azúcar, nueces. Estos los vamos a trocear. También vamos a ocupar huevos y un toquecito delicioso de vainilla. Vamos a fundir este chocolate junto con la mantequilla en el microondas. Recuerda que el chocolate lo vamos a calentar en lapsos de 30 segundos en microondas hasta que esté totalmente fundido. En este punto agregamos la mantequilla. Y vamos a revolverlo continuamente hasta lograr que se funda por completo. Ahora vamos a iniciar con el proceso y te aseguro que está súper fácil de hacer. Vamos a agregar el chocolate con la mantequilla en este bowl. Ahora vamos a tamizar la harina con el impulsor químico. Revolvemos. Solo un poquito. Agregamos el azúcar, las nueces, los huevos, y lo incorporamos por completo. Y por último, vamos a agregar una cucharadita de vainilla. ¡Ay, esto huele delicioso! Esta mezcla ya está lista, la vamos a pasar a un recipiente y mientras vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Amigos, yo voy a preparar el brownie en este molde metálico. A mí me encanta porque se hace grande, se hace pequeño, depende del tamaño que necesites. Ahorita yo lo voy a hacer en esta versión pequeñita y le puse un poco de papel aluminio para evitar fugas. Ahora vamos a poner la preparación. Ahora vamos a tratar de que se cubran todas las esquinas. Es un brownie pequeñito, ideal para compartir en una tarde de familia con los pequeñitos de la casa. Aquí ya está listo. Ahora llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por un tiempo de 20 a 25 minutos. We'll be right back.
ponme tus comentarios y dime qué te pareció esta deliciosa receta. Estoy en el momento que más me encanta, el que más disfruto, porque voy a probar esta ricura. Mira. Ay, tiene una consistencia muy, muy bien, ¿eh? Es un postre realmente delicioso. Por dentro húmedo, por fuera crujiente. Está riquísimo. Te invito a prepararlo. Te invito a que prepares esta deliciosa receta y no te olvides de mandarme tus fotografías para subirlas a mis redes sociales. Si te gustó este video, regálame muchos likes, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas notificaciones de todos los nuevos videos que subo para ti.